Bienvenidos a Camino Real con Rubén Jiménez Villara. Amigas, amigos, sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Tenemos para ustedes hoy un contenido que inicia en páginas revueltas con La chica del tren de Paula Hawkins, esta novela del año 2015, un éxito a nivel mundial que queremos compartir con ustedes. Tenemos también en páginas de nuestra historia, la historia de la aviación civil en República Dominicana hasta el año 1960, gracias a la cooperación de Alejandro Herrera, amigo, hermano y colaborador de este programa. Tenemos también un reportaje especial en ocasión de la fecha de independencia, las mujeres febreristas, aquellas que se esmeraron en darnos nuestra independencia junto a los grandes patriotas. Disfruten el contenido de Camino Real la noche de hoy. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En Camino Real, páginas revueltas. Páginas revueltas les presenta hoy La chica del tren, esta novela de Paula Hawkins, escrita en el año 2015 y dos años más tarde ya alcanzó el derecho a una película también exitosa y muy conocida, pero sobre todo el contenido de la novela, es una novela de ficción que mezcla los problemas de la vida cotidiana, relaciones interfamiliares, personales, con los problemas que se presentan ahora en esta sociedad moderna. Podemos decir también que ha sido una obra exitosa a nivel de ventas. La obra logró al día de hoy más de 20 millones de copias vendidas en todo el mundo, pero también ha sido traducida ya a más de 40 idiomas. El público la ha recibido con mucho agrado, pero sobre todo su autora se estrena en buena forma, con buen pie, ya que es un género que no había cultivado anteriormente. Publicó también una segunda novela, Escrito en el agua, que no tuvo el éxito de la primera, pero ya prácticamente queda como un referente en escritos de novelas contemporáneas de mucho éxito. Disfruten este reportaje de La chica del tren en Páginas Revueltas. La chica del tren, escrita en forma de diario, es un thriller en donde el suspenso, la tensión y el misterio propios de este género literario son enriquecidos ocasionalmente con lírica prosa y relevantes demostraciones de psicoanálisis. Tom nunca comprendió que era posible extrañar y llorar por lo que nunca se ha tenido. Me sentía aislada en mi tristeza, me volví solitaria, de modo que comencé a beber un poco, y luego un poco más, y entonces me volví todavía más solitaria, pues a nadie le gusta estar al lado de una borracha. Me gustaba mi trabajo, pero no tenía una carrera especialmente brillante, y aunque la hubiera tenido, la realidad es que a las mujeres se les valora únicamente por dos cosas: su aspecto y su papel como madres. Es difícil apartarse del libro cuando nos hemos adentrado en su argumento. Definitivamente, este texto nos atrapa. Nos demuestra que la vida de cualquier ser humano es digna de ser considerada, que de cada uno habrá siempre cosas que aprender. Una mujer joven, divorciada luego de una crisis matrimonial agravada ante la imposibilidad de tener hijos, su posterior inclinación al alcohol, la obsesión hacia su ex y la vinculación con historias paralelas enlazadas estructuran la base sobre la que se desarrolla la trama. Llama la atención la solidaridad de género, la forma en que se tratan las deviaciones o debilidades femeninas y se castigan las debilidades masculinas ante una vida mundana que deriva en situaciones dolorosas y de consecuencias trágicas. En el contexto y desarrollo argumental de la obra, seremos orientados
a ser solidarios y comprensibles hacia un lado, pero despiadados e incomprensibles con el otro. La chica del tren no tiene una estructura que la erija como una obra literaria clásica. El mayor de sus méritos radica en la originalidad y la llaneza de sus descripciones. Siempre he pensado que sería divertido ser católica y poder acudir a un confesionario, desahogarme y que al perdonarte, el sacerdote erradique todos tus pecados y haga borrón y cuenta nueva. Es una tarde magnífica, cálida, pero no demasiado. El sol ha iniciado su perezoso descenso y las sombras se alargan y la luz comienza a teñir de dorado los árboles. La obra, tal vez sin proponérselo, es un reflejo de la evolución en términos sentimentales de la sociedad misma, de cómo la trivialidad va estableciendo su reinado. Paula Hawkins es una escritora nativa de Zimbabue que se estableció en Londres. Inició su carrera literaria cultivando el género romántico, pero el éxito de esta obra es un indicador inequívoco de que ha descubierto el género donde puede explotar su potencial como escritora. Debemos ver en este escrito una alerta, un llamado a detenernos, a no asumir el inmediatismo como norma de vida, a no aceptar la corriente de que todo es desechable, a aprender que cuando se sabe esperar, es posible que al corazón le acompañe la razón. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Evolucionar es transformarse, crecer, avanzar. Es salir adelante. Es esforzarse, prosperar cada vez más para acercarse a lo que uno persigue y quiere lograr. Ser más feliz. Junto a nuestros clientes miramos al futuro y juntos evolucionamos. 15 años construyendo una historia que responde a tus sueños. Seguros Reservas te responde. We'll be right back.
una película nostálgica, muy buena fotografía, excelente banda sonora. El contenido, el guión refleja lo que somos, la dominicanidad. Yo creo que es una película que deben ver todos los dominicanos. Impresionante. Para mí, una de las películas más representativas, y no lo digo por decirlo, porque he visto todas las películas dominicanas. René nos puso a soñar, nos puso a ver el color. Ahí estaba el cine colonial. Él lo recreó, o sea, él jugó con los tiempos, jugó con diferentes tiempos, el colorido, el trabajo de los actores y actrices y el guión extraordinario. Yo pienso que esta película merece todos los premios y reconocimientos. Donato, la película para mí tiene actuaciones muy buenas, fotografía excelente, se cuidan muchos detalles de la continuidad, no se ven los saltos, aún haya una escena en que hacen tomas diferentes. La gente que vemos mucho cine nos damos cuenta de eso. Y para mí, prácticamente yo no encontré errores de ese tipo. Es un discurso que favorece la identidad. Es un discurso que favorece la posibilidad del amor y su recuperación. Y después dice que sacrificándose y trabajando, un hombre con dificultades puede llegar a progreso. Ver la película le da a uno así como de repente esa impresión de que el cine dominicano por fin toma el camino que tiene que tomar. Una película con una historia que atrapa, con una musicalización muy buena, con unas excelentes locaciones, unas fotografías magníficas. Una película que cuando salga de la frontera dominicana nos representa verdaderamente como lo que somos. De tal manera que nuestras felicitaciones para René y todo el equipo. Excelente, excelente película, bien lograda, buena fotografía, buena música. Muchas felicidades a René Fortunato por esta gran película. Para mí es una película preciosa, una fotografía muy bonita, música, las interpretaciones de cada personaje, muy bien lograda, tremendo guión. Creo que sin lugar a dudas es una de las mejores piezas cinematográficas que hemos visto en nuestro país. Felicito a René Fortunato. Patricia, el regreso del sueño, escrita y dirigida por René Fortunato. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa, éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos, primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Real, realidad que trasciende la actualidad. En Camino Real, páginas de nuestra historia. Página de nuestra historia comparte hoy con ustedes el documental sobre la historia de la aviación civil en nuestro país hasta el año 1960. Esto lo hemos logrado, el poder compartirlo con ustedes, gracias a la cooperación de Alejandro Herrera, hermano y amigo, que preparó este documental a través del Instituto Dominicano de Aviación Civil y que hoy compartimos con ustedes con mucho agrado. Disfrútenlo.
La aviación civil dominicana tiene su antecedente más remoto en la acción pionera del ingeniero vegano Zoilo Hermógenes García, quien a principios del siglo XX diseñó un aparato para volar, al cual bautizó con el nombre de Poliplano, y lo exhibió en la Feria Aeronáutica de Nueva York en mayo de 1912. Al final de la segunda década del siglo XX, la aviación civil dominicana ya era una realidad. En 1919 comienza a operar el puerto aéreo del río Iguamo en San Pedro de Macorís, utilizando hidroaviones de pasajeros que hacían rutas hacia diferentes ciudades del Caribe. El 14 de marzo de 1927 fue creada la Pan American Airways, mejor conocida como Pan Am, y comienza a dar servicio de transporte de pasajeros operando la ruta Miami, La Habana, Camagüey, Santiago de Cuba, Puerto Príncipe, Santo Domingo y San Juan de Puerto Rico. A principios de 1927, el piloto estadounidense Basil Lee Rowe crea en la ciudad de Barahona la West Indian Aerial Express, considerada la primera compañía aérea dominicana. Durante un año aproximadamente realizó vuelos regulares cubriendo la ruta San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, Barahona y Puerto Príncipe, Haití, hasta su desaparición en 1928, cuando fue adquirida por la línea aérea norteamericana Pan American. El sábado 4 de febrero de 1928 arribó a Santo Domingo el piloto norteamericano Charles Lindbergh en su avión El Espíritu de San Luis. El año anterior había realizado la proeza de cruzar el Océano Atlántico en un vuelo directo de Nueva York a París, convirtiéndose en el primer piloto en lograr esa hazaña y en un héroe del pueblo norteamericano. Su visita a Santo Domingo fue todo un acontecimiento. Se estima que cerca de 20.000 personas asistieron a los diferentes actos y el desfile en su honor en las calles de la ciudad. En la década de 1930, la aviación civil tuvo un extraordinario desarrollo. Los vuelos de larga distancia entre ciudades de diferentes países se convirtieron en actividades normales de las líneas aéreas. El 12 de noviembre de 1937 despegaron del aeródromo de Miraflores, en las afueras de Santo Domingo, 4 aviones con destino a diferentes países de América y cuya finalidad era promover en su recorrido la construcción de un faro a Colón en la capital de República Dominicana. El vuelo panamericano, como se le conoce en la historia, lo harían 3 aviones cubanos y uno dominicano, comandado por el mayor piloto del ejército dominicano, Frank Félix Miranda. Su primer destino fue San Juan de Puerto Rico. Desde allí volaron a Venezuela, Trinidad Tobago, Surinam y Brasil, donde aterrizaron en 6 distantes ciudades de ese inmenso país. De Brasil siguieron vuelo hacia Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. En el trayecto Cali, Ciudad de Panamá, los 3 aviones cubanos se accidentaron y cayeron a tierra, muriendo todos sus ocupantes, 3 pilotos, 3 mecánicos y un periodista. Entre los muertos estaba el héroe nacional de la aviación civil cubana, teniente piloto Antonio Menéndez Peláez. El avión dominicano, el Colón, llegó a Panamá. Al llegar a la capital de ese país, el piloto Frank Félix Miranda se entera de la tragedia de sus colegas y regresa a Santo Domingo.
En la capital de su país es recibido como héroe y desde entonces Frank Félix Miranda ocupa un lugar de honor en la historia de la aviación civil dominicana. El 22 de febrero de 1944 fue inaugurado el Aeropuerto Internacional General Andrews, justo en los terrenos que ocupaba el Aeródromo Miraflores, en las afueras de la capital dominicana. La identificación de edificaciones de entonces, que todavía permanecen, nos dan una idea exacta de dónde estaba ubicado el desaparecido aeropuerto. Al norte del actual Palacio de la Policía, la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y la casa de Manuel Arturo Peñavalle, actual local de la Universidad UNIBE. Al sur de la Avenida San Martín y al este de la actual Avenida Abraham Lincoln. En esta imagen se aprecia el conjunto de edificaciones conocido como La Feria y al noreste podemos ver una parte de la pista del Aeropuerto General Andrews, próximo a lo que es hoy la Avenida Abraham Lincoln. El nombre del aeropuerto honraba la memoria del general norteamericano Frank Maxwell Andrews, jefe del Comando de Defensa del Ejército de Estados Unidos en el Caribe, muerto en un accidente aéreo en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. El presidente de la República, Rafael Leónidas Trujillo, encabezó el acto inaugural del aeropuerto, al cual asistió la viuda del general Andrews, Janet Allen Andrews. El aeropuerto General Andrews funcionaba como centro de operaciones de la línea aérea Pan American, cuyos aviones volaban con regularidad desde allí a diferentes ciudades del área. 5 meses después de inaugurado, se creó la Compañía Dominicana de Aviación en mayo de 1944, teniendo como base el aeropuerto General Andrews, desde el cual realizaba vuelos regulares a diferentes ciudades del interior del país, entre estas Santiago, Montecristi, Barahona y San Juan de la Maguana, entre otras. El aeropuerto General Andrews se mantuvo funcionando durante más de 10 años, convirtiéndose en la vía predilecta de entrada y salida al país. Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eternas de amar, anhelos de caricias, besos y ternura. Toda la dulzura que sabían brindar aquellos ojos verdes, serenos como un lago, cuyas quietas aguas un día me miré. No sabe la tristeza que mi alma dejaron aquellos ojos verdes. El 1 de noviembre de 1944, representantes de 54 naciones de diferentes partes del mundo se reunieron en la ciudad norteamericana de Chicago para participar en la Conferencia Internacional de Aviación Civil. Convocados por el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt, los delegados de los países participantes sesionaron durante más de un mes, estableciendo las reglas y normas que deberían regir la aviación civil internacional y sentando las bases para el surgimiento de la Organización Internacional de Aviación Civil, OASI. La República Dominicana participó en la Conferencia de Chicago y firmó los acuerdos para el nacimiento de la OASI. Desde entonces, ha sido miembro activo de esa organización y en varias oportunidades ha ocupado un puesto en su consejo directivo. El crecimiento de la ciudad y un accidente aéreo cerca de una de las casas de la familia del dictador motivaron que Rafael Leónidas Trujillo ordenara la construcción de un nuevo aeropuerto en las afueras de Santo Domingo. Punta Caucedo, a 35 kilómetros del centro de la ciudad, fue el lugar escogido para la construcción del nuevo aeropuerto internacional, el cual fue inaugurado en 1959. Dando inicio a una nueva etapa de desarrollo y expansión de la aviación civil en República Dominicana. Hoy, finalizando la segunda década del siglo XXI, en la República Dominicana la aviación civil se encuentra en su mejor momento. El país posee 8 aeropuertos internacionales de un total de 44 aeropuertos, aeródromos y pistas de aterrizaje diseminadas por todo el país.
y la seguridad operacional de todas las naves que ingresan al territorio dominicano está garantizada por el Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Gli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Banreservas premia tus ahorros y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares de incremento en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, generas un boleto electrónico con el que puedes ganar premios semanales de 15.000, 25.000 y dos premios finales de 1.000.000 de pesos. Las cuentas de ahorro más, ahorro en dólares y ahorro infantil generan el doble de boletos. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Banreservas, el banco de los dominicanos. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa, éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Evolucionar es avanzar. Es encontrar una nueva forma de vivir. Es inspirar a los demás. Es acercarse más a la meta. Estar a la altura de cada responsabilidad es pensar positivo para progresar. Junto a nuestros clientes, miramos al futuro y juntos evolucionamos. 15 años construyendo una historia que responde a tus sueños. Seguros Reservas te responde. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. En Camino Real, recordando al presidente Bosch. Cuando tomamos el gobierno, había mucho desorden en eso de los impuestos. Y mucha gente que no pagaba impuestos, por ejemplo, en las aduanas. Y hace una semana se asombró cierta gente porque cuando llegó mi señora, que venía de los Estados Unidos, yo pedí que se le registrara el equipaje en el aeropuerto y que si tenía que pagar derechos que los pagara y que pagaran los derechos. Porque ya se acabó la época de que por ahí hay maletas llenas de cosas sin pagar derechos. Se está haciendo un estudio de los aranceles y los impuestos de consumo para convertir todos los aranceles en una sola ley y los impuestos de consumo en una sola ley. Al mismo tiempo, vamos a comenzar ya la mecanización de la contabilidad y la organización aduanal, especialmente en la capital. El Ministerio de Obras Públicas está haciendo un estudio para terminar el edificio nuevo de la aduana que se quedó sin terminar, que tiene más de un año, tal vez dos años, hecho sin terminar. Se va a terminar para darle facilidades a los comerciantes y a los empleados de aduana a fin de que puedan trabajar todos cómodamente y para que las mercancías sean despachadas con la mayor rapidez posible. Síguenos en las redes sociales Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad.
El proceso competitivo para escoger las ternas para designar a los directores distritales y regionales de educación es una gran oportunidad. Por primera vez en la historia, la profesionalidad, capacidad y méritos de los docentes serán tomados en consideración para posiciones de tanta importancia. Aprovecha esta oportunidad única para tributar a la calidad de la educación. Docente, este es tu derecho de ser valorado. Participa por tu futuro y por la nueva institucionalidad del sistema educativo dominicano. Entra a www.procesocompetitivo.miner.gov.do. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. Evolucionar es transformarse, crecer, avanzar. Es salir adelante. Es esforzarse, prosperar cada vez más para acercarse a lo que uno persigue y quiere lograr. Ser más feliz. Junto a nuestros clientes miramos al futuro y juntos evolucionamos. 15 años construyendo una historia que responde a tus sueños. Seguros Reservas te responde. El reconocido Teatro Symphony Space, ubicado en Broadway y la calle 95 en Manhattan, fue el escenario donde se realizó la exhibición premier de la película de René Fortunato, Patricia, El regreso del sueño, en la ciudad de Nueva York. Periodistas, artistas, actores, actrices y funcionarios diplomáticos y consulares acreditados en la Gran Manzana se dieron cita en el reconocido teatro neoyorquino para presenciar la película dominicana protagonizada por Amauris Pérez y Stephanie Liriano. René Fortunato agradeció la asistencia del público, así como el respaldo recibido para la realización de la exhibición premier en Nueva York por parte del Consulado Dominicano, el Ministerio de Turismo, la Misión de República Dominicana ante la ONU y la Dirección General de Cine. Stephanie Liriano, actriz principal de la película, se dirigió a los presentes, manifestando el orgullo y satisfacción que le produjo trabajar en Patricia, El regreso del sueño, al tiempo que exhortó al público a respaldar a la nueva generación del talento joven en el cine dominicano. Me encantó la película, para mí es la mejor película dominicana que he visto, sobre todo porque lleva un mensaje, un contenido social, una realidad. Me encantó la música, las imágenes, se aprecia muy bien todo lo que es nuestro país, República Dominicana, la belleza del país. A mí me fascinó, me encantó. Espectacular, preciosa, los paisajes, el tema, los actores, excelente, excelente. Yo estoy muy contenta de que mi amigo y mi colega Fortunato haya hecho esa película tan bella, de verdad. La película me encantó, creo que fue una película bien lograda, la actuación de Stephanie Liriano fue espectacular. Trata un tema que es súper significativo y creo que marca una perspectividad bien interesante en términos del cine dominicano, porque realmente creo que está muy por encima de las cosas que se han hecho hasta el momento. El contenido no me sorprendió porque ya conozco lo profesional que es René Fortunato, yo tengo todos sus documentales. Y qué bueno que dentro de ese menú extenso de tantas comedias haya llegado a la pantalla una producción como esta. Yo como cinematógrafo te puedo decir que me encantó. Excelente la musicalización, la fotografía, la iluminación, todo, todo en perfecta armonía. Me encantó de arriba hasta abajo. Esto es una investigación seria, como todo lo que ha hecho anteriormente. Solo que no es historia política, es la historia social de cualquier dominicano que viene a la Gran Manzana y que le pasa a este tipo de cotidianidades. Para mí, una pieza maestra. Escrita y dirigida por René Fortunato, Patricia, El regreso del sueño, tuvo su premier mundial en el Festival Internacional de Cine de Montreal, Canadá,
y su exhibición premier en Santo Domingo en la sala principal del Teatro Nacional. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente, 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa, éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos, primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Queremos compartir con ustedes un reportaje especial sobre el papel de la mujer en la independencia de nuestro país, la lucha por la independencia. En este caso, quiero destacar el papel de María Trinidad Sánchez, de Concepción Bona, dos mujeres ejemplares en las que sintetizamos y simbolizamos al resto de mujeres que lucharon por nuestra independencia, que se sacrificaron. Rendimos este homenaje en ocasión de nuestra fecha patria, nuestra fecha de independencia, el 27 de febrero, que celebramos en estos días. Disfruten este homenaje, reconocimiento a la mujer dominicana en la lucha independentista. El 27 de febrero se celebra un año más de la gloriosa gesta de la independencia nacional. Aquel día un grupo de personas logró poner la primera piedra sobre la que se erigió la República. La epopeya patria estuvo encabezada por un grupo de hombres, pero también hubo mujeres que hicieron grandes esfuerzos para la consumación de la independencia nacional. ¿Quiénes fueron esas mujeres? ¿En qué consistió su trabajo? ¿Cómo se involucraron? ¿O se puede decir que también son madres de la patria? Pienso que de la misma forma que hablamos de los padres de la patria, tendríamos que hablar de las madres de la patria, porque no puede ser que haya paternidad sin maternidad. En aras de la verdad hay que decir que la mujer tuvo un papel, y siempre tiene un papel, que no es reconocido en la historiografía tradicional. La independencia nacional se proclamó el 27 de febrero de 1844. Tras 22 años de ocupación haitiana, los dominicanos declararon la separación, dominio que se venía dando desde 1822, cuando las autoridades de Haití tomaron por completo el poder de la isla La Española. Las mujeres de este lado de la isla no estuvieron ausentes de aquella hazaña independentista. Las mujeres dominicanas, a través de todo el proceso histórico de forja de la nación dominicana, han tenido una participación notable. Carmen Durán es historiadora. Estudió en la Universidad de Amistad con los Pueblos Patricio Lumumba de Moscú. Se ha desempeñado como profesora de historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por más de 30 años. La historiadora recuerda que desde la época colonial, las mujeres han participado en los procesos de lucha por la libertad. De aquel periodo recuerda a Anacaona, quien gobernara el cacicazgo de Jaragua y librara batallas en contra de los colonizadores españoles. Como consecuencia de aquellas luchas fue condenada a la horca por Nicolás de Obando. En suma, para Carmen Durán, la mujer dominicana siempre ha dicho presente en las batallas. Sabemos que la mayoría de ellas participa de esta experiencia de la historia dominicana
por motivaciones familiares originalmente, pero eso no le resta, ¿verdad?, validez cuando sabemos que muchas de ellas, esa relación familiar que las vincula originalmente al proceso, lo superan y llegan a ser verdaderos entes de compromiso político. A pesar del escaso registro de la mujer en la iconografía de la Primera República, su participación fue altamente significativa en actividades políticas directas, promoción de las ideas independentistas, presencia en eventos fundamentales e incluso en los campos de batalla, así como en las labores logísticas y, como era de esperarse, proporcionando soporte moral y emocional a los involucrados en las luchas. Recoge el libro La Mujer en la Historia Dominicana, de Ángela Hernández y Orlando Hinoa. En ese momento no había teoría feminista y la mujer ocupaba el lugar que la sociedad le había asignado, apoyar las actividades entendidas como femeninas. Pese a esos diques que impedían la participación de la mujer en los procesos de luchas y que la confinaban al ámbito doméstico, la historia dominicana reconoce muchas de las que dijeron presente en la gesta de la independencia nacional. Entre ellas destaca un grupo de mujeres, como es el caso de Josefa Pérez de la Paz, Doña Chepita. En la casa de Josefa Pérez de la Paz, Doña Chepita, Juan Pablo Duarte no solo fundó la Sociedad Secreta La Trinitaria, organización que creó el 16 de julio de 1838 con el propósito de canalizar la lucha por la independencia nacional. En aquella casa el patricio instaló la Trinitaria y desde ahí operó. En dicha lucha sobresalen como mujeres claves de la independencia nacional María Trinidad Sánchez, Rosa Duarte, Baltasara de los Reyes, Juana Saltitopa, Concepción Bona y otras más. Esa participación trasciende dramáticamente con el fusilamiento de María Trinidad Sánchez el 27 de febrero de 1845, lo que quiere decir que ese hecho, lo que nos indica en la historia es que los niveles de compromiso que las mujeres de febrero asumieron eran verdaderamente niveles de alto riesgo y de alta participación, En consecuencia, eran acciones conscientes. María Trinidad Sánchez es considerada la primera víctima del crimen político en la República Dominicana. La tía de Francisco del Rosario Sánchez fue condenada a pena de muerte por Pedro Santana, tras negarse a delatar a los compañeros que conspiraban contra el gobernante, quien promovía la anexión de la nueva república. Al pasar frente a la puerta del conde cuando la trasladaban desde la fortaleza Osama hasta el cementerio donde sería fusilada, María Trinidad Sánchez exclamó: Dios mío, cumplas en mí tu voluntad y sálvese la república. Luego de la persecución de los trinitarios, ella, junto con otros, estuvo conspirando contra ese gobierno dictatorial de Santana. Eso es lo que dice la literatura. Pero hay otros documentos que plantean que no era tan simple como se plantea en la historiografía tradicional, que lo que ella estaba buscando era reorganizar la Trinitaria. Reina Rosario es doctora en Historia por la Universidad de Costa Rica y cursó una licenciatura también en Historia por la Universidad Estatal de Moscú. Por eso es que el castigo es tan fuerte que tiene que ver con su condena junto con dos trinitarios más. La noche del 27 de febrero, María Trinidad Sánchez elaboró cartuchos de los que se utilizaron y transportó pólvora en los ruedos de su falda. Una colega, en un momento de reflexión que teníamos, decía que a María Trinidad Sánchez no la fusilan porque se clavó la aguja bordando una bandera, sino porque tenía una actitud de participación consciente en la lucha por los espacios de libertad. En busca de esos espacios de libertad, muchas participaron sin observar los peligros que le acechaban, que no eran menos que los de los hombres. Una de ellas fue la conocida Juana Saltitopa, la coronela.
Cuando se inicia la batalla de Santiago, Juana, en el fragor de la pelea, ocupaba lugar entre los combatientes, estimulándoles con frases y ademanes de incitación. Secos por un instante los cañones de la línea de fuego donde ella actuaba, fue al río más de una vez a buscar el agua necesitada, mostrando un gesto de atrevimiento que por sí valía para mantener en alto la moral de la tropa. Juana de la Merced Trinidad, peyorativamente llamada Juana Saltitopa. La historia que desafortunadamente estigmatiza a las mujeres que han tenido la osadía de asumir su rol como partícipe de la construcción de los procesos históricos, la estigmatiza diciendo que era marimacho. Las hermanas y la madre del prócer Juan Pablo Duarte también hicieron causa común e invaluables aportes a la gesta de independencia. Su madre, Manuela Díez y Jiménez, padeció con entereza la persecución y los allanamientos que realizaban las autoridades haitianas en su casa, consecuencia de la participación directa de Juan Pablo Duarte en las actividades que buscaban derrocar el gobierno haitiano y consagrar la república. Se recuerda que la familia Duarte Díez vendió hasta su propia casa para dar apoyo financiero a la causa. Pedro Santana desterró a Manuela Díez y Jiménez a Venezuela junto a sus hijos, meses después de proclamada la independencia nacional en 1844. La madre de Juan Pablo Duarte moriría en aquel país sudamericano el 31 de diciembre de 1858, sin haber regresado jamás a su patria. En el seno de la familia Duarte también destaca una de las hermanas. Su hermana, Rosa Duarte, se conoce como la confidente de Duarte, que lo apoyó desde el primer momento. Los papeles de Rosa Duarte son considerados como el Nuevo Testamento de la historia republicana, según el historiador Emilio Rodríguez de Morici. Los citados papeles han permitido conocer los detalles de la conspiración y de los trabajos para lograr la independencia. Se conoce mucho de Rosa Duarte porque fue hermana de Duarte. Sin embargo, no se conoce bien de su apostolado. Fue una mujer que se entregó desde el primer momento a la causa de la independencia hasta el último día de su vida. Rosa Duarte aportó a la causa libertadora apoyando las actividades de los trinitarios y de la sociedad la filantrópica. Junto a sus amigas, participó en las obras teatrales que se presentaban en el edificio de la cárcel vieja, situado al lado del Palacio de Bourguignat, frente al Parque Colón, desde las que se creaba conciencia sobre la causa independentista. También fabricó, junto con otras mujeres, gran cantidad de las balas que utilizó el movimiento. A María Baltasara de los Reyes, muchos la consideran la primera mujer soldado de la República Dominicana. La noche de la proclamación de la independencia estuvo presente con fusil en mano. Proclamada la República, se quedó haciendo guardia en el fuerte del Ángulo. Además, fue ella quien en 1843 escondió en su casa a Juan Pablo Duarte cuando los haitianos iniciaron su persecución producto de sus actividades conspirativas. En este grupo de mujeres de lucha también se encuentra Concepción Bona Pina. Vivía frente a la puerta del Conde y la noche del 27 de febrero de 1844 se unió a los patriotas que encabezaban la gesta. Ahí, en el baluarte del Conde, vio ondear el lienzo tricolor que con los lineamientos trazados por Duarte había confeccionado. Es la que borda verdaderamente la bandera nacional, la bandera que va a ser izada en el baluarte. A las mujeres notables de febrero se suman también con arrojo Ana Valverde, María de la Agustina Villa, Rosa Montás de Duvergé, Filomena Gómez de Cova, María de Jesús Pina, Froilana Febles, Rosa Bastardo de Guillermo, Micaela de Rivera y otras. Fueron quienes se mantuvieron alerta para reforzar y apoyar la causa. Sus manos, las que consumaron el ideario de Duarte y la bandera tricolor,
Sus manos fabricaron las balas que se usaron en las batallas de la independencia y fueron ellas las que escondían y curaban a los heridos y procuraban los fondos económicos necesarios para la causa. Y en otros casos, entregaron sus bienes personales para favorecer al país. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Llegamos al final del contenido del programa de hoy. Agradecido como de costumbre por el gran honor de su atención. Nos vemos la próxima semana.